Buenas noches familia Bueno, parece que todos me tienen miedo porque están todos sentaditos por allá atrás Si quieren pueden venirse hacia adelante Porque en los próximos 30 minutos que vamos a tener, vamos a tener una charla interactiva Yo no vengo a predicarles, vengo a que podamos estudiar juntos, aprender juntos y a tener una bendición juntos Así que vénganse para adelante, no me tengan miedo, yo no muerdo Todavía siguen por ahí atrás. Tienen miedo, pastor. Está bien, no hay problema. Vamos a seguir adelante. Muy bien. Le agradezco primero que todo a Dios y a la directiva por uh, extenderme la posibilidad de estar con ustedes a, a través de estos días. Vamos a condensar siete horas de charlas en cuatro secciones. Así que imagínense, vamos a ir por muchísima información. Uh, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas al final el sábado en la tarde, si no mal, mal me equivoco. Y al final de cada charla me gusta siempre darle la oportunidad para que usted pueda hacer cualquier pregunta que usted tenga y yo pueda responderla con ustedes. Uh, si tenemos que platicar un poquito más acerca de eso, uh, más que feliz de poder conversar con ustedes más as, uh, al respecto. Me imagino que terminamos a las 8 y 8.40. Sí. A las 9, ok, a las 10. No, no se preocupe, lo vamos a dejar ir en su tiempo. Uh, usted se pregunta, bueno, las charlas son en español, pero las vías dispositivas son en inglés. ¿Qué pasó? Bueno, es sencillo, familia. Toda la información que yo le voy a estar mostrando a ustedes es basado en estudios clínicos. Y si usted ha tratado de alguna vez entender algún idioma raro, no, no es el inglés, es los términos médicos. Y si usted quiere, por así decirlo, uh, hacerlo peor, trate de, entonces de tomar los técnicos médicos en español. Uh, es extremadamente difícil mantener el contenido activo o al día. Así que mi decisión es cuando hablo a diferentes uh, grupos, ya sea en español, o en Telugu, en Oria, o uh, en Hindi, en cualquier otra parte del mundo donde esté, uh, lo hago en inglés. Pero trato de hablar el idioma que estamos hablando en ese momento. Así que yo lo voy a estar hablando a usted en español, pero los dispositivos son en inglés, porque mucha de la referencia que hay en los estudios clínicos, obviamente, todo está en inglés. Le voy a hablar un poquito acerca de su servidor. Mi nombre es Pedro Naranjo, uh, y yo creo que lo más importante en la familia Naranjo es que amamos a Dios. Uh, el Señor me dio la oportunidad de casarme con una bella dama que se llama María Naranjo, y nos dio a uh, dos muchachos, Pedro, mi mayor, 21, y Anabela, le sigue con 20. Uh, terminaron sus estudios, Pedro está haciendo su maestría en uh, negocios, y mi hija acaba de terminar la universidad, y piensa Dios mediante uh, embarcar en su maestría al, al igual. En el lado de salud, uh, Dios nos ha permitido estudiar, uh, y ser un lo que se llama uh, Certified Health Coach uh, en el Instituto de Dr. Sears Wellness Institute, con tres especialidades. Después de allí seguí con mis estudios en American College of Health uh, Style uh, or Healthcare Science y e hice el curso o el diploma que se llama Master Herbalist. Y si Dios lo permite, en un futuro uh, me gustaría seguir hacia el doctorado. Pero como dije anteriormente, familia, lo más importante es que nuestra familia ama al Señor y queremos compartir acerca de lo que Dios tiene para con nosotros. Ahora, la realidad es que cuando las personas vienen a conversar conmigo, nunca vienen porque están todos felices y 100% en salud y todo está bien. La realidad es que cuando se sientan a conversar conmigo, la mayoría del tiempo es porque están enfermos. Tienen algún problema, tiene alguna necesidad y viene a compartir conmigo. Bueno, Pedro, este es el problema, necesidad. Hay algo en el mundo natural que me pueda ayudar. Y una de las preguntas uh, que yo les hago y que platico con ellos al principio es esta pregunta que está aquí. Y a lo mejor le parece este un poco irracional, pero es muy importante. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué estás enfermo? Bueno, pero yo no quiero saber por qué estoy enfermo. Mira, tengo esta enfermedad y lo que quiero hacer es quitar la enfermedad. Dame algo rápido que me lo pueda tomar para quitar la enfermedad porque tengo que trabajar, tengo que ir a ¿sabe? seguir a la vida con mi muchacho, etc. Y ese es el problema, familia. ¿Escucharon lo que yo dije? Dame algo que. Acuérdense, esto es una sermón, familia. Así que ustedes pueden hablar. ¿Ok? Dame algo que. Rápido para que pueda curar mi enfermedad para que pueda seguir adelante con qué, con mi vida. Y es ahí el problema, familia. Muchas veces en la, entre comillas, solución tenemos nuestro problema. En la Biblia hay dos razones por las cuales usted puede estar enfermo. El número uno, en su mayoría, es por su acción ya sea en completa desobediencia o en completa ignorancia. ¿Ok? Sígame, por ejemplo. Si usted come queso, y toda la familia come queso, y todas las generaciones de su familia come queso, y usted no sabe que el queso le produce cáncer, que el queso le afecta su sistema, para poder usted pensar que el queso le da hipertensión, que el queso le da en su mayoría un alto riesgo de algo que se llama demencia. Usted no sabe todo eso. Usted consume el queso y el queso seguirá haciendo su trabajo en usted, aunque por ignorancia usted lo esté consumiendo. ¿Vamos a entender? Si es por ignorancia que usted está consumiendo el queso, el queso todavía... Por ejemplo, la proteína casein sigue inflamando sus células, sigue tratando de crear células cancerosas, porque aunque usted no sabe, el queso le está dañando. Ahora, todo lo que yo estoy diciendo acá está una vez más estudiado y aquí le doy la referencia en la parte de abajo donde usted puede encontrarlo. Pero hay un segundo caso. Usted puede también comer queso por total rebeldía. Usted sabe que el queso es malo, usted sabe que el queso le sube el peso, usted sabe que el queso lo mata. Pero sabe tan rico, Pedro. Así que me lo voy a comer de todas maneras. Como dicen por ahí, de, todo, de, algo me tengo que, ¿qué? de algo me tengo que morir. Así que voy a seguir comiendo queso. Ya sea familia, por total ignorancia o por completa desobediencia, esto constituye la mayoría de los casos por la cual estamos enfermos. Y esta es la razón número... Uno, muy bien, gracias. Sabe que están escuchando. Hay una segunda razón por la cual usted puede estar enfermo. ¿Cuál es? Familia, ¿de qué color es el caballo blanco de Maceo? Aquí está la razón, hombre. Acuérdense, esto no es sermón, no se me quede, nada más mirando, me pueden hablar. ¿Cuál es la segunda razón por la cual usted puede estar enfermo? Por el caso de Job. El caso de Job. ¿Qué hizo Job para estar enfermo? Absolutamente nada. Estamos hablando de hacer algo malo, ¿verdad? Job era un hombre fiel. Job estaba siendo tomado como un pilar de fe cual Dios estaba utilizando para, por así decirlo, promover los estatutos de su reino. Y Job, después de haber sido probado, Dios lo dejó ahí todo enfermo, ¿verdad? ¿Cuánto le revolvió? Siete veces más. Pero le dio la misma cantidad de hijos. Interesante. Bueno, es otro estudio. El punto es familia. El caso de Job existe. Y usted tiene que saber por qué usted está enfermo. Esto es una de las pregunta es la cual usted debe de indagar y preguntarse, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda a través de esta enfermedad? Mi madre murió a los 55 años de cáncer de, uh, el, del ovario, básicamente. Y uh, cuando trabajo y trato con otras personas que tienen cáncer, o cualquier otra enfermedad, familia, esto es una pregunta clave. Si usted, por un lado, le está pidiendo a Dios que lo bendiga y por el otro lado está causando su enfermedad, no vamos a ir a ningún lado. ¿Me entiendo? ¿Me hago entender? En otras palabras, usted tiene que raciocinar a través de esta situación en la cual usted está y saber por lo cual usted está enfermo. Si es por desobediencia, si es por ignorancia, que Dios nos nos ayuda a arrepentirnos y a volver a sus caminos. Si es por el caso de Job, que usted se pueda mantener firme a través de esa enfermedad. Y esto es algo que muchas veces cuando tenemos una enfermedad no exploramos. Lo que queremos es la solución y la queremos cuando rápido, mañana, no mañana, hoy. Muy bien. Uh, Dios quiere que usted esté enfermo. Claro que no. Juan 10:10. 10. El ladrón viene para hacer tres cosas. ¿Cuáles son? Matar y destruir. Pero yo he venido. ¿Quién está hablando aquí en Juan 10:10? 10? Jesús. Yo he venido para que tengan vida, pero no para que tengan cualquier vida, sino que tengan vida como. Es abundancia. Y esto es un problema, familia, porque muchas personas nos hemos... No sé cómo decirlo. Nos hemos asentado donde estamos. o oh, así me hizo, me hizo Dios. Con mis achaques, con mis dolores, con mis problemas. No, Dios no lo hizo así. Claro que Dios no lo hizo así. Lea Juan 10:10. 10? Dios quiere que usted tenga vida y la tenga como. en abundancia. Si usted tiene artritis, Dios no quiere que usted tenga artritis. Si usted tiene diabetes número dos, usted Dios no quiere que usted tenga diabetes número 2. Pero usted tiene que explorar esta pregunta que habíamos tenido: Señor, ¿por qué es que tengo artritis? Señor, ¿por qué es que tengo diabetes? Y preguntarme: ¿Será el caso de Hope o será el azúcar? ¿Será el caso de Hope o será Mountain Dew, Monster, Coca-Cola, Pepsi, Seven Up? Y usted ponga el nombre que usted quiera. Me da a entender familia. Espero de que esta noche usted salga con un desafío en su vida personal de elaborar estas preguntas en su mente. Ahora, cómo es que Dios, si Dios quiere que nosotros estemos uh, saludables, cómo es que Dios propone que nosotros podamos tener esta salud, esta vida en abundancia. Bueno, yo le propongo a usted que es basado en estos siete pilares que usted puede ver aquí. ¿Cuál es el primero? El aire. ¿Cuál es el segundo? El descanso. No irnos a dormir a la medianoche. ¿Cuál es el tercero? La nutrición, lo que comemos. ¿Usted es lo que usted... Come, óigame, <laughs> esta muchachita está atendiendo, gracias. La luz del sol, esa palabra que en algunos vocabularios es una palabra muy mala, que empieza con E, el ejercicio, <laughs> el agua y la qué, y la temperancia. Pero noten, todos estos pilares están sobre qué. ¿Qué es eso que usted va abajo? Es la Biblia, muy bien, así es. Todos estos pilares, el aire, la, el, el, la, el descanso, la nutrición, la luz solar, el ejercicio, el agua, la temperancia, todos estos están basados en la Biblia. Ahora, muchas veces cuando yo voy a compartir, yo comparto con personas que son totalmente seculares, en un área o un lugar donde estamos quizás a nivel, a nivel académico. No, el, no al nivel espiritual. Si, si usted se imagina de repente que están todos en la universidad y estamos tomando una historia de, de uh, una clase de historia, perdón, y estamos evaluando juntos cuál es el documento más importante que existe para los seres humanos de cualquier tipo de documento que nosotros conozcamos. ¿Okay? Puede ser de ciencia, puede ser de religión, puede ser de anatomía, puede ser de lo que usted quiera. Si fuéramos a evaluar cuál es el documento más importante que nosotros podíamos tener como seres humanos, primero que todo tendríamos que evaluar cómo llegar a reconocer que el documento es importante. Bueno, en la antigüedad no había Google. ¿Qué, qué, qué hace la gente hoy cuando quieren saber algo? Ya lo buscan en Google. Hoy en esta generación somos menos inteligentes que la generación pasada. Porque si yo le pregunto a un muchacho que haga aritmética, me mira así como que tengo dos cabezas. ¿Ari, ¿Ari qué? ¿Es una palabra qué? Es una palabra griega, ¿verdad? Sí, sí, es griega. Sí, claro que es griega. Y ya lo debería saber en matemática, pero ya no sabemos lo que son las cosas básicas. Porque todo lo hace Google. Pero bueno, en la antigüedad no había Google. No había internet, no había celulares, no había computadoras. So, ¿Cómo sabía la gente que había un documento o que el documento es importante? ¿Cómo usted cree? ¿Cómo dice? ¿Pero cómo va a buscar si no hay internet? ¿Ah, ¿En qué? En los libros. Ok, muy bien. So, ¿Qué acerca del libro le podría decir a usted si el libro es importante o no? ¿Qué? yo habla de autoridad, no necesariamente oh, el autor, ok, muy bien, puede ser, puede ser el autor, pero ¿qué acerca del libro puede decirle usted que es importante? El título. <laughs> el título puede decirle que es importante, pero a lo mejor es importante para usted, pero no para él. Acuérdense, estamos mirando todos los escritos para toda la raza humana. Estamos tratando de evaluar qué es lo más importante. ¿Cómo? El índice, el índice, sí, el contenido del libro. ¿Qué dice Dijo? Ah, muy bien. Estamos llegando un poquito más cerca. La antigüedad, es decir, el, la edad del libro. ¿Cuán antiguo es el libro? Ok, muy bien. Eso es número uno. Ok. Número dos, familia, es el número de copias del libro. Ponga, póngase a pensar. Si el libro es importante y usted, digamos, aprendió algo importante, que es bueno, que le sirve de bendición, ¿qué usted va a hacer con esa información? Con esa información? Compartirla. ¿Y qué va a hacer la otra persona? Compartirla también. Pero acuérdense, en la antigüedad, lo que ellos hacían para compartir estas cosas, mucha de la, de la tradición era oral, pero también hacían qué? ¿Qué? Copias a mano. So, si estamos mirando todos los documentos que el mundo conoce, podemos evaluar la importancia del documento por el número de copias y cuán antiguos son. ¿Ok? ¿Cuántas copias hay? Y obviamente cuál es la veracidad de esos. Bueno, para darle un resumen, estos son todos los autores y todos los documentos más conocidos en la raza humana. No importa de qué tema usted está hablando. Esto no es religioso. Estamos hablando de todos los documentos. ¿Ustedes reconocen a quién? Plato está ahí. Claro que sí. ¿Quién más? Livy. Aristaro, claro que no. Claro que sí, está ahí. ¿Cuántas copias tiene Aristaro? 49. 49. Sócrates. Bueno, uh, well, Sócrates. Le sigue con 193, pero la más famosa de todas es... La Iliad. Esto habla de la conquista de Troya. Okay. Este poema tiene 150.000 líneas. ¿Me escucharon bien? 150.000 líneas. Y copiaron esas 150.000 líneas 643 veces. Con una veracidad de 95%. ¿Usted cree que ese documento es importante? Absolutamente importante. Es decir, para que alguien copie mil líneas 643 veces, tiene que haber sido un documento importante. Porque denota cómo fue la conquista. ¿Usted ha escuchado del caballo famoso de quién? Ah, claro que sí. De ahí sale. Ese documento trae la historia y denota todo lo que pasó allá. Ahora, ¿qué tal si yo les digo que hay un documento que en vez de tener 643 copias, tiene 1200 copias? ¿Ustedes creen que sería doblemente importante? ¿Ustedes creen sí o no? ¿Cuántos están durmiendo? <laughs> ok, ok, muy bien. Bueno, familia. No son 1.200 copias, son 5.600 copias. Y ese documento es la Biblia. La Biblia es el documento más importante que se conoce en toda la raza humana. Más de 5.600 copias con una veracidad de 99.5%. La única diferencia que se puede encontrar es en el... Uh, en cómo se detrea algunos nombres, algunas letras de algunos nombres. Familia, esto es increíble. La Biblia no solamente es el documento que ha sido más traducido, sino que es el documento que se traduce en más lenguajes en todo el mundo. Pero si no fuera solamente que está en los, bueno, la mayoría de los lenguajes del mundo, sino la Biblia es el libro número uno, que se ha vendido y se sigue vendiendo en toda la historia humana, con más de 5 billones, no millones, billones de copias. La único que le puede llegar cerca es el número 2 y el número 3, con 800 millones, no billones, pero 800 uh, millones, y esto es un libro del comunismo. Y el tercer libro, ustedes lo reconocen. Muy conocido para nuestros jóvenes. ¿Cuál es? La hechicería. Harry Potter. Los tres libros más famosos de toda la historia humana. Aquí están delante de usted. Ahora, familia, cuando usted se pone a mirar esto, obviamente llegamos a la conclusión de que por eso es que esos siete pilares de salud están basados sobre la Biblia, porque no hay otro documento que se pueda comparar con ellos. Absolutamente nada. No en los chinos, no en los aztecas, no en cualquier otra civilización. La Biblia es el documento más importante que nosotros conocemos. ¿Qué fue lo que encontraron las personas en la Biblia que es tan importante? Bueno, promesas como esta. Por ejemplo, Jeremías 33, 6. Yo te sanaré y te traeré salud y los curaré y les revelaré abundancia de paz. Y verdad, otro hermoso salmo como el salmo 113 de 1 al 5, en el cual Dios nos dice todas las bendiciones que Él tiene. Él, ¿cuál es la primera? Sana que, o, o perdona que, todas nuestras iniquidades. Y después, ¿qué hace con todas nuestras dolencias? La sana, Él sana todas nuestras enfermedades, Él redime nuestra vida de la destrucción. Él nos llena nuestra vida de amor y bendición. Y Él satisface nuestra boca con pizza para que nos sentamos bien. Oh, perdón, con Coca-Cola. Oh, no, 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 oh, perdón, perdón. ¿Con qué dice la Biblia? Con cosas buenas que ni son pizza ni Coca-Cola. Con cosas buenas para que nuestra fuerza se renueve como la del águila. No sé si ustedes entienden esa frase para que su fuerza se renueve como la del águila. En nuestro, en nuestro contexto hispano, y aún aquí americano no se entiende, pero en el contexto, el contexto del este sí se entiende este, este, uh, esta frase. En el este se creía que el águila, en vez de hacerse más vieja cada vez, se hacía más joven, porque nunca se veía el águila morir. Todo lo que usted veía es el águila por ahí arriba, por así decirlo, en su nido, cazando, pero usted nunca veía el águila morir. Y entonces por eso dice que se reunirá nuestra fuerza como la del águila. Bueno, acuérdense familia, estas promesas que les estoy mostrando acá son promesas bellas que Dios tiene para recordarnos que la decisión es nuestra. ¿Podemos colaborar con Dios o podemos colaborar con Satanás? Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia y Satanás quiere hacer tres cosas. ¿Cuáles eran las tres cosas? ¿Cómo era? Robar, matar y destruir. Eso es lo que, eso es lo que Satanás quiere. Pero si colaboramos con Dios, Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Así que vamos a dar un pequeño bosquejo rápido. Acerca de estos siete pilares, y lo voy a hacer a través de unas preguntas y respuestas. A ver si ustedes pueden seguirme. En la plática del aire, vamos a aprender acerca de por qué el aire es importante. Dicho sea de paso, ¿cuánto tiempo puede vivir usted sin aire? ¿Cuántos minutos? Cero. Cero. <laughs> no. Dígame. Cuatro, no. ¿Qué dice? Tres minutos. ¿Alguien más? Hay unos que dicen que sí. Sí, ¿a cuál? ¿A cuatro? No. ¿Cuánto ustedes creen? Por ahí atrás. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir sin aire? ¿Cuánto dice? Tres, tres minutos. Así es. Tienes razón. De acuerdo a los estudios, son tres minutos, porque después de esto, nuestras células y nuestro cerebro empiezan a morir. Y en esta charla vamos a aprender por qué el aire es importante y las formas prácticas de cómo podemos tener buen aire en nuestra vida. Ahora, ¿cuánto tiempo es el tiempo mejor o el tiempo óptimo para que usted descanse? En horas. ¿Ocho horas? ¿Alguien más tiene alguna propuesta? ¿Siete horas? Depende de la edad. Muy bien, tiene razón. En un promedio de ocho horas, tiene razón, es el mejor tiempo de ir a dormir. Ahora quiero decirles de que vamos a aprender en esta charla que irse a la cama con el celular no es ir a dormir. Irse a, a la cama con el celular es estar despierto y perder nuestro tiempo. Uh, así que vamos a aprender cosas prácticas de cómo podemos poner un buen descanso, cuál uh, es el papel de descanso en nuestro cuerpo y qué es lo que pasa cuando estamos descansando. Ahora ustedes han escuchado de que muchas de las personas dicen que en el mundo de las de las plantas, no hay proteína completa. Y por eso necesita comer, ¿qué? Carne. Carne. Pero eso es mentira. Hay dos fuentes de proteínas completas en el mundo de las plantas. ¿Cuáles son? ¿Perdón? ¿El aguacate? El aguacate. No, no es el aguacate. Garbanzo. ¿La manzana? No, no es manzana. Es no, no es garbanzo. ¿Qué es semilla? ¿Perdón? Quinoa? quinoa es uno de ellos. Okay. Okay. ¿cuál es la otra? ¿Alguna otra? ¿El maní? El maní, no, no es el maní. Es no, no es la lentejas. Amaranto. amaranto. no, no creo que es amaranto. Bueno, no sé que no es amaranto, es soybeans. Es la segunda. O la soya. So quinoa y soya, especialmente si es orgánica, tienen todos los... Ingredientes completos que Dios tiene para nosotros en lo que es proteína. Acuérdense que la proteína usualmente usted la consume en su alimento combinada. Por ejemplo, arroz y frijoles es una proteína completa. Entonces, Dios lo ha puesto de esa forma para nosotros. ¿Qué pasaría si usted nunca ve la luz del sol? Se muere. <laughs> Se muere. Bueno, me gusta ese, ese resumen. Tiene razón. Ajá, no produce vitamina D, muy bien. Bueno, familia, la lista de cosas que pasaría si usted no ve la luz del sol o nunca ve la luz del sol es grande. Le daría cáncer, uh, le daría un alto riesgo de dementia o Alzheimer's, le daría depresión, psoriasis, uh, artritis, neumonía, I amén. Mean, la lista es increíble. En esta charla vamos a aprender por qué el sol es importante y cómo podemos obtener la cantidad de sol adecuado para nuestra salud. Bueno, esta es una pregunta interesante que nos hizo el doctor Sears cuando estábamos en nuestros estudios. Y todas las semanas tenemos que hacer papeles clínicos acerca de los, las preguntas que se nos hacen. ¿Cuál es el ejercicio óptimo? Caminar, ok, ¿quién más? Correr. Nadar. nadar, ok. Correr. Correr. ¿Alguien más? ¿Alguna otra propuesta? ¿No? La agricultura, el arado. <laughs> el arado, ok. Bueno, el doctor Sears nos nos uh, sorprendió y nos dijo es el que tú estés dispuesto a hacer. Uh -huh. hay, hay sabiduría en eso. Ahí sabiduría en eso. Porque según los estudios, el nadar es el ejercicio más completo. ¿Cuántos de nosotros vamos a nadar todas las semanas? <laughs> Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no nadamos nunca? <laughs> ¿Verdad? El punto es, familia, de que aunque sabemos que nadar es importante y el caminar es el más fácil, muchos de nosotros no lo hacemos. Pero si a usted le gusta, por ejemplo, trabajar en la agricultura o le gusta. Caminar y platicar con sus amigos, en cualquier forma, el punto es que haga el ejercicio que usted le gusta hacer. Y en esta plática vamos a aprender cómo hacer el ejercicio y cuál es la forma mejor en la cual podamos llevar esto hacia adelante. Ok, todos sabemos de que el agua es H2O. Ahora, ¿qué es H2O2? Dióxido de carbono. H2O2. ¿Ah? Ajá, muy bien. Se llama Hydrogen Peroxide. ¿Y a qué es lo que se utiliza o para qué se utiliza a 90%? <laughs> para desinfectar, para darle una idea, es a 3%. Cuando usted compra agua oxigenada, usted mire la botella, usted le va a decir de 3 a 5%. Las más fuertes a 5, las normales a 3. Pero a 90%, ¿para qué se utiliza el agua oxigenada? Para mandar los cohetes a la luna. Así es. Es increíble, familia, de que el agua, el oxígeno, pueda, pueda ser tan reactivo. Vamos a aprender nuestra bendición que Dios nos ha dado a través del agua que tiene no solamente hidrógeno sino que también tiene uh, oxígeno y cómo funciona nuestro cuerpo y qué es lo mejor para nosotros. <laughs> Tres opciones que ustedes pueden encontrar para esta pregunta. ¿Cuál es la definición correcta de la temperancia? A, balancear lo bueno con lo malo. B, no beber alcohol. C. Obtenerse completamente de aquello que es malo y solamente hacer lo bueno que es uh, tolerable o que es uh, dado. O D. Ninguno de ellos. Sí, sí, sí. ¿Cuántos de ustedes creen que es el A? Levanten su mano. Nadie. Ok. Una por allá. <laughs> ok. ¿Cuántos de ustedes creen que es la B? Levanten su mano. Sí. Si hay B, ahí está. Cuánto ustedes la B. ¿Cuánto ustedes creen que es la c. Ah, muy bien. Así es. Así es. La c es abstenerse completamente de aquello que es malo y solamente hacer lo bueno que es tolerable o que Dios quiere que nosotros tengamos. En Chicago hay una estación de radio que dio una promoción para una dama o para quien sea que tomase más agua, se le iba a dar unos boletos para ir a un crucero. Y esta dama tomó cinco litros de agua en una sola. Y le dieron el boleto al crucero, pero desafortunadamente murió. Porque sus riñones fallaron y murió la señora. Ahora, ¿qué fue lo que tomó la señora? Agua. Pero cinco litros a una vez no es lo que Dios nos quiere. que Vamos a entender, familia, eso. vamos a aprender cómo nosotros podemos llegar a este balance. Ok, muy bien. Bueno, el tiempo se me ha ido. Quiero terminar y quiero dejarles saber de que la decisión es nuestra, familia. Nosotros podemos decidir cómo nosotros vamos a colaborar con Dios o colaborar con Satanás. Tenemos que tener vida en abundancia, que es lo que Dios quiere. O podemos nosotros tener básicamente el plan de Satanás para destruirnos. Les quiero dar unos cinco minutitos. Si hay alguien que tiene alguna pregunta acerca de lo que he compartido hasta ahora, la pueda hacer más que dispuesto a responderla para usted. Si tiene alguna pregunta, levante su mano y puede hacer su pregunta. Y si no tiene ninguna pregunta, podemos cerrar. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene la soya? Bueno, la soya en especial es un grano extremadamente completo. Uh, se piensa que si existiese el maná sobre la tierra, el único grano que cualificaría sería la soya. Okay. Si nosotros pudiéramos mirar ese grano. Ahora, el problema con la soya es que si la soya no es orgánica, es un gran problema. Porque la planta de la soya obtiene sus nutritivos de la raíz profunda y es trata básicamente saca todos los minerales y los trae hacia ella y cuando le echan los pesticidas también los concentra. So la soya en, básicamente que sea orgánica es una gran bendición. La mujer especialmente cuando entra en el, el estado o el proceso de la premenopausia o la menopausia ella pierde una gran cantidad de estrógeno. La soya es alta en fitoestrógeno, que no es estrógeno, sino que cabe en la misma capacidad del estrógeno, pero la soya no tiene estrógeno. No se confundan en eso. ¿Okay? So, por eso la soya es muy importante. Pero yo he escuchado que tiene veneno, o, o el gluten, no sé. <laughs> bueno, hay varias cosas que usted ha mencionado. ¿La soya tiene veneno? Sí, si no es orgánica, es veneno. No se la coma. Cuando usted dice que tiene el ingrediente de soya... Pero usted, pero no le dice que es orgánico, no se la coma. La soya tiene gluten uh, en cierto contenido, el gluten puede ser dañino para ciertas personas. Uh, depende de la concentración que usted tenga. Si usted es uh, alérgico a ella, es mejor que la elimine, ¿correcto? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermanita. Sí. Oh, sí, usted sabe que si usted come mucha soya, sus, sus pechos se van a hacer más grandes y se va a hacer femenino. Eso dicen muchas personas, pero es totalmente mentira. <risa> <risa> ¿Cuál es la única nación que se le ha prohibido tener más hijos? ¿Y es la nación que come más soya, familia? No. La soya es muy buena para usted en general. Ahora, si usted tiene bajo testa, uh, bajos niveles de... de, de test, eso, gracias. Uh, y usted con, consume mucha soya, esté seguro de que haga mucho ejercicio. ¿Ok? Porque es, es ahí la llave y la combinación para abrir la capacidad del hombre de producir la testosterona. Si es que su intestino delgado está funcionando correctamente. Si tu intestino delgado no está funcionando correctamente, el sistema que se llama uh, Endocrine System uh, no va a funcionar correctamente y el nivel de hormonas no va a estar correcto. Obviamente tiene que corregirlo. Pero no, es, es, un, es básicamente es una mentira que se ha creado de que si usted toma soya se va a volver femenino. No, mire la China, no son femeninos allá y coman mucha soya. Ok, tienen 52 segundos. ¿Alguien más? ¿Alguna, ¿Alguna pregunta? El tofu es una comida excelente, siempre y cuando sea orgánica. Mejor que el tofu se llama soy curls, porque es menos procesada aún que el tofu y es excelente para comer y es una gran bendición. Ok, uh, so, una vez más, debe ser orgánico. ¿Alguien recomienda? Sí, la cambucha. Sí, sí, es decir, vamos a hacer una, una categoría general, los alimentos fermentados. ¿Qué tal acerca de ellos? Bueno, familia, vamos a ver si ustedes siguen conmigo, lógicamente. Usted tiene mucha hambre mañana en la mañana. Y usted llega a la cafetería y le dicen, bueno, aquí está el plato de manzanas podridas, aquí está el plato de manzanas acabaditas de, 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 de cortar del árbol. ¿Cuál usted va a comer? Las podridas, por supuesto, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo que no? Entonces, ¿por qué se lo va a beber? Si usted no se lo come, ¿por qué se lo va a beber? Me, me, me voy a entender. ¿Qué le dieron a Jesús en la cruz? ¿Por qué no lo tomó Jesús? Porque esto no era solamente era vinagre. Era una poción que se daba a aquellas personas que estaban sufriendo en la cruz para que ellos dejasen de sentir el dolor. Era básicamente una poción mucho más fuerte que el alcohol. Jesús dijo, no, familia, aquellas cosas que son fermentadas, usted no se la comería naturalmente. Entonces no deberíamos de comerla, ni ser parte de ellas. Y entre las cuales están nuestros queridos hongos, los cuales no están dentro de la categoría que Dios nos ha dado de alimentación. Dicho sea de paso, el hongo no es un vegetal, el hongo es un microorganismo que es básicamente fungus o el hongo. Y cuando usted se lo come, esto le causa altos niveles de una hongo que usted tiene o una bacteria que usted tiene dentro de su cuerpo uh, que se llama candida. ¿Ok? Así que. Todas estas categorías vienen juntas. Dios quiere que nosotros comamos lo saludable que Dios creó, que eso está compuesto de los granos, los vegetales, las frutas y el agua para la bebida, ¿ok? Nuestro tiempo se ha ido. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir y Dios mediante podemos uh, seguir adelante con la programación, pastor. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Gracias, hermanos, por tan interesante charla que nos ha tenido. Vamos a concluir poniéndonos de pie cantando el himno tema, el himno 389, si pasa nuevamente Freddy y la hermana Nubia a dirigir ese himno, por favor. Vamos a cantar el himno 389. A rodearnos hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la oportunidad de poder estar todos juntos esta tarde. Realmente Señor, estamos cansados de estar en este mundo lleno de dolor, de problemas y dificultades. Queremos ir a casa. Pero Padre, la realidad es que no estamos listos. Nos gustan las cosas del mundo. Nos gustan las cosas que nos destruyen. Somos fácilmente, Señor, distraídos en las cosas de este mundo. Y esta noche queremos pedirte que tú trabajes un milagro en nuestros corazones. Padre, que tú mires nuestras vidas y que tú que sabes todo lo que hay dentro de nosotros, transformes nuestro corazón porque lo ponemos en tus manos. Somos pecadores en necesidad de un Salvador. Sálvanos, oh Dios. Bendícenos y danos una buena noche, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.